foi o último dos macroconcertos que este ano 1993 disfrutamos en Galicia. Coa chegada das primeiras chuvias e os primeiros ventos do outono, desembarcou Jean-Michel Jarre na súa xira europea no concerto do Monte do Gozo en Compostela. Dice que es una combinación de ambos, que realmente cuando él hace un disco realmente piensa en la música solamente. Y cuando está la música terminada y luego tiene que hacer un espectáculo alrededor de la música, es entonces cuando empieza a pensar en el aspecto visual de la música. Pero la música es primordial y luego, luego viene el aspecto visual. Todo no seu espectáculo está perfectamente controlado. Dende o equipo composto por 200 persoas entre músicos, artistas e técnicos, ata o grandioso escenario que ten 25 metros de alto por 15 de largo, con 12 pantallas móviles para que todo o público poida asistir a esta auténtica orxía de música e cor. Sí, es verdad que la gente va esperando un espectáculo visual importante porque el concepto que él tiene ahora es como antiguamente la ópera. La música estaba creada también para el aspecto visual estaba creado en torno a la música. Él tiene ese concepto de su propia música como un espectáculo, como la ópera antigua. A la misma vez, el hecho de que el compact disc ha revolucionado un poco el mundo de la grabación musical, la gente no va simplemente a escuchar una música ahora, sino simplemente porque pueden escucharla en casa perfectamente con un sistema de grabación digital y de reproducción digital muy buenos, con lo cual quieren algo más, por lo tanto quieren un espectáculo que ofrezca tanto un sonido perfecto como un aspecto visual impresionante. Jean-Michel Jarre comenzaba aos 5 anos unha carreira imparable para cambiar a forma que temos todos de vivir a música. Con esta xira titulada Europa en concerto, co álbum Chronology como protagonista, quixo que estas 2 horas de concerto se convertiran para cada un de nós nunha sensación e un soño que ten unha historia que o público pode atopar a través da música. The music I'm doing is a kind of bridge between rock and classical music. Usa instrumentos de iluminación o aparatos de iluminación de un poco de la Segunda Guerra Mundial, utiliza elementos tecnológicos de otras culturas, se trata de integrar la música rock con la música clásica. Y, por ejemplo, en los conciertos ha dicho que también trata de darle un aspecto local a cada concierto, ¿no? Integrando, pues, a lo mejor elementos musicales de la región. Por ejemplo, esta noche pues, puede haber una sorpresa, ¿no? Jean-Michel Jarre revolucionou totalmente o mundo da música despois de tan só dar 7 concertos en 10 anos. Chegaba a Santiago 3 días antes do comezo da súa xira española. A razón non era outra que ter todo perfectamente controlado para montar a súa cidade ambulante neste anfiteatro romano, como el mesmo definía o Monte do Gozo en Santiago. Obviamente, the main plaza of Santiago with the cathedral is evidentemente no ha tenido muchísimo tiempo tampoco, pero que la visión de la plaza del Obradoiro es espectacular. Dice que es uno de los sitios más impresionantes que hay ahora mismo, o que ha habido, que hay en Europa, y que representa no solo desde el aspecto religioso, pero desde el aspecto cultural, una piedra angular de la cultura europea, y que por lo tanto es un sitio perfecto para un concierto como el suyo que se denomina Europa en concierto.